Buenos días, David. Buenos días, profesor. Esperemos que conecten los demás. Buenos días, Daniel. Buenos días. Bueno. Ya tenemos cinco. Listo. Bueno, vamos a iniciar, mis apreciados jóvenes. Ya estuve revisando las tareas, ya están calificadas. Quiero pues hacerles un pequeño detalle en el punto en el que aparecían sustancias para identificar. La gran mayoría colocó si era una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea, pero deben tener en cuenta que, por ejemplo, aparecía el agua. El agua es un compuesto, no es ni una mezcla homogénea ni una mezcla heterogénea. El oxígeno no es ni una mezcla homogénea ni una mezcla heterogénea, es un elemento de la tabla periódica. Entonces, en el agua era un compuesto. En el oxígeno era un elemento, como para tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, que fueron como digamos así, las falencias más comunes fueron en ese punto, para que tengamos en cuenta para eso. Bueno, mis apreciados jóvenes, vamos a iniciar con el tema, con el tema de hoy. Les hice la recomendación de que, por favor, de ser posible, tuviesen la tabla periódica a la mano, la tuvieran impresa. Algunos dicen, no, yo la tengo aquí en el celular. Lo que pasa es que como la tabla periódica tiene tanta información, no se puede dominar tanta información en la pantalla del celular. Por eso es necesario que por favor la tengan impresa. De aquí en adelante es necesario que la tengan a la mano para que cuando el profesor le diga, bueno, tal información, ustedes puedan buscarla con más facilidad. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase para que tengamos entonces el tema de hoy. Bueno, entonces, iniciemos. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar un poquitico de lo que está formado toda la materia, ¿cierto? Entonces viene una pregunta muy sencilla. El que la quiera responder, ¿cierto? ¿Qué es más pequeño que una célula? Una adivinanza, ¿qué es más pequeño que una célula? ¿Alguno da una respuesta? Los componentes de la célula.
Bueno, los componentes como tal, sí, podría ser una respuesta. ¿Y esos componentes de qué están hechos? ¿De qué podrían estar hechos si habláramos de química? De materia. De materia, sí. ¿Y lo más pequeño que existe en la materia, qué sería? Lo más Los pequeño. átomos, Los los átomos. átomos. Muy bien. Entonces, la célula es una unidad viva, ¿sí? Es la unidad fundamental y la estructura de la unidad mínima de la vida. Un átomo en sí mismo no tiene vida, sin embargo, todo está hecho de átomos. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitico de los átomos, hablemos un poquitico de la historia, de los diferentes modelos que hubo de átomos y cómo está conformado. Entonces, ¿quién descubrió el átomo y cómo está organizado? Entonces, al principio, grandes filósofos dieron sus puntos de vista a medida que ellos iban observando la materia, ¿sí? Entre eso está el atomismo griego, que pues iniciaron analizando la materia y en este caso Tales de Mileto y Anaxímenes afirmaron que el principio de todas las cosas eran los elementos de agua y aire. Y luego, pues, en este caso, Empédocles agregó el fuego y el elemento tierra. Entonces, donde Heráclito y Empédocles empezaron a admitir, y es donde viene la teoría, en este caso, de los cuatro elementos, ¿sí? Y afirmaban, bueno, si el agua, el aire, el fuego y la tierra se combinaban para formar la materia, ¿cierto? Pues le daban cualidades importantes. Entonces, y pues Dios. A la vez, pues presentaban forma sólida, líquida y gaseosa. Y esto, pues, hacía que pudiese, pues, ver los diferentes agentes de cambio, ¿no? Que podían surgir. Por eso, cuando dijeron, bueno, si se combinan estos cuatro elementos, ¿cierto? Si se combinan estos cuatro elementos, debe surgir algo importante. Entonces decía, bueno, si se mezcla el fuego con el aire, se crea una cualidad caliente. Si se mezcla el aire con el agua, se crea una cualidad húmeda, ¿cierto? Entonces, eso afirmaban. Si el agua se mezcla con la tierra, se crea una cualidad de frío. Si la tierra se mezcla con el fuego, se crea una cualidad seca. Entonces, eso es lo que ellos veían. A medida que fue pasando el tiempo, estos filósofos griegos, como en el caso de Leucipo, él dijo, la materia debe estar constituida por átomos. Él fue el fundador de la palabra átomo, y de la escuela atomista. Uno de sus hijos, Demócrito, él creó la teoría discontinua de la materia. Dice, los átomos son sólidos, son indivisibles e indestructibles y eternos. Y dijo, y debe haber espacio entre ellos, ¿sí? Un espacio vacío. Y pues lógicamente las diferentes formas de la materia se debe a la reorganización de esos átomos, ¿sí? Pero recordemos que en este tiempo no existía el microscopio, entonces era algo que ellos simplemente analizaban y pensaban. Ahora, si nosotros en este caso hablamos de la materia, ¿cierto? En este caso, Dalton dijo sencillamente, bueno, la materia debe estar constituida por átomos y le dio una forma al átomo siendo una forma indivisible, una esfera indivisible y compacta. Y entonces decía, bueno, pues debe haber semejanza en esta sustancia, debe tener masa, es decir, peso, debe tener tamaño, debe tener características, ¿sí? Y pues debe. Todas estas características deben diferirse en aquellos componentes de otros elementos. Y pues existe diversidad de materia porque hay diversas combinaciones entre esos elementos. Entonces, eso era lo que decía en este caso la teoría de Dalton. Y él decía, bueno, si ocurre un cambio químico, es importante tener en cuenta de que los átomos no se crean ni se destruyen, ¿sí? Simplemente se van reordenando, ¿sí? Se van reordenando. Entonces era lo que afirmaba en este caso la teoría de Dalton.
Tiempo después, Thomson, él afirma y dice, bueno, el átomo debería estar cargado, debe tener una carga positiva, ¿cierto? Entonces decía, todo el átomo es positivo, todo el átomo es positivo, pero debe tener unas cargas negativas, ¿sí? Unas cargas negativas. Y si tiene positivo y negativo, pues esa materia es eléctricamente neutra, ¿sí? Porque lo positivo neutraliza lo negativo. Entonces, dice, y el átomo puede llegar a perder, ¿sí? O ganar electrones, ¿sí? Entonces, lo que afirmaba en este caso la teoría de Thomson, así en forma muy general. Y a medida que iban haciendo avances, muchos de estos avances tuvieron que ver con reactividad, tuvieron que ver con experimentos con rayos catodónicos, y fueron descubriendo ciertas energías, ciertos niveles importantes que contribuyeron a ir reformando la teoría atómica. Por ejemplo, Rutherford, él decía, bueno, el núcleo del átomo es una región central, ¿sí? Y es la que está cargada positivamente. Y es donde se encuentra la mayor masa, ¿sí? La masa, es decir, lo que pesa el átomo. Los electrones, ¿cierto? Entonces aquí decía, la mayor cantidad de masa se encuentra en el núcleo. Y decía, los electrones deben moverse, ¿cierto? Moverse alrededor. Y la carga positiva contrarresta la negativa. Era lo que afirmaba en este caso Rutherford, como una especie de modelo planetario. Luego, en este caso, Bohr, él decía, bueno, esos electrones deben girar alrededor del núcleo a gran velocidad, ¿sí? Y debe haber un número determinado de orbitales, ¿sí? De órbitas o niveles de energía. Volví a afirmar, bueno, los electrones pueden estar ganando o perdiendo energía cuando pasan de uno a otro orbital. Y cada orbital, cada nivel de energía es distinto. A medida que aumenta el nivel, pues también la energía debe aumentar, ¿sí? Es lo que afirmaban en este modelo de Bohr. Y pues resulta que pues ahora tenemos un modelo actual. Cada modelo iba contribuyendo a ciertos aspectos importantes de dicha teoría, ¿sí? En el modelo atómico actual se descubrieron ciertas cosas importantes, y es que era muy difícil nosotros llegar a, digamos así, siendo algo tan microscópico, o sea, es algo que un átomo no se ve en el microscopio, sino que por medio de experimentos físicos han ido descubriendo la aparición de la parte positiva, del protón, del electrón, de una parte neutra, por el neutrón, de capas de energía, ¿sí? Y entonces llegaron a la conclusión de que no es posible determinar con exactitud, ¿sí?, la posición de un electrón, ¿sí?, pero que sí hay capas y energías importantes. Entonces, en este caso, el modelo atómico actual, ¿sí?, afirmaba en este caso de que hay una onda en movimiento alrededor del núcleo, ¿sí?, que no es posible predecir la trayectoria exacta del electrón alrededor del núcleo, que existen varios orbitales, ¿sí?, que tienen diferente forma y orientación en el espacio, que es lo que vamos a aprender hoy un poco, que lógicamente hay un nivel energético en determinados orbitales en cada clase, y que esa región pues existe una probabilidad de poder encontrar un electrón, ¿sí? Entonces es lo que afirma, es lo que hasta ahora se ha visto, pero eso no significa posiblemente puedan haber otro modelo atómico más adelante que podamos encontrar en este caso otros nuevos hallazgos, ¿no? Entonces, eso un poco en cuanto a la historia. Ahora vamos ya a la parte de la organización del átomo. Entonces, en este caso, nosotros encontramos el átomo como la unidad más pequeña de la materia, ¿sí? Y encontramos que está formado por el núcleo, ¿cierto? Y en este caso, una corteza alrededor. El núcleo es la zona central del átomo, ¿cierto? Contiene, en este caso, protones y neutrones, ¿sí? Protones en la parte positiva del núcleo y del átomo en total. Y tenemos neutrones que, como el nombre lo dice, es una carga neutra, es decir, que solamente ocupa masa como tal, ¿cierto?
partícula sin carga. Eso posee el núcleo. Ahora, en este caso, si nosotros hablamos de la corteza, ¿cierto? Si nosotros hablamos de la corteza, es la zona que rodea el núcleo. Entonces, la corteza es de gran tamaño. Contiene electrones, ¿cierto? Electrones que van dentro de las órbitas como tal. Y son los electrones los que tienen la carga, en este caso, negativa. Giran alrededor del núcleo en las diferentes orbitales, ¿sí? Entonces, ya vemos, la carga positiva la encontramos en el núcleo, ¿cierto? Que se llama protones, acompañados por neutrones, y la carga negativa son los electrones que van alrededor, ¿cierto? Pero debemos recordar, ¿cierto? No significa que sean solamente estas tres partículas subatómicas las que existen. Existen muchísimas más partículas subatómicas, pero son las primordiales que pues analizaremos durante esta clase. Entonces, en esa distribución electrónica, teniendo en cuenta que tenemos el núcleo, cada órbita posee un nivel de energía. Entonces, en este caso, ¿cierto? Le estamos dando el primer nivel, ¿cierto? Un nombre, que en este caso se llamará la letra K, en mayúscula K, el segundo L, el tercero M, N, O, P, Q. Si nos damos cuenta, estamos hablando de, en este caso, de 7 niveles de energía, ¿cierto? Donde el nivel de energía se simboliza con la letra cada nivel tiene una letra específica, ¿cierto? Pero N, que significa nivel, el nivel 1 se llama K, el nivel 2 se llama L, el nivel 3 M, así hasta Q. Son, en este caso, 7 niveles de energía, ¿sí? Que posee, o sea, son el máximo nivel de energía que pueden tener son 7. No significa que todos los átomos tengan 7 niveles, no, eso depende de la cantidad de electrones que tiene. Entonces, en este caso, vamos a mirar esos niveles de energía, ¿cierto? El nivel de energía, ¿qué indica? Indica la distancia que hay entre el electrón y el núcleo. Eso es el nivel de energía. Entonces, a medida que se encuentra más alejado del núcleo, significa que los electrones tienen más energía y hay mayor cantidad de electrones. Ahora es cómo nosotros vamos a saber qué cantidad de electrones se pueden encontrar en cada nivel de energía. Entonces, el número de electrones se puede encontrar en cada nivel de energía, lo vamos a hallar bajo la fórmula 2N a la 2, en donde N es el nivel de energía, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy pequeño, donde nosotros entonces colocamos, ¿cierto? El nivel 1, ¿cierto? Entonces cambiamos la N por el 1, 2, ¿cierto? Elevado en este caso, elevamos el 1 a la 2, es decir, ese a la 2 significa que decimos 1 por 1, 1 por 1, 1. Y lo multiplicamos por el 2 que hay de primero, pues entonces nos da 2. Entonces 2 por, ahora nos dice 2 elevado a la 2, ese 2 elevado a la 2, entonces es 2 veces el número, 2 por 2, 4. Y 4 por ese 2, nos da 8, ¿cierto? Entonces es en este caso el ejemplo. Ahora, ahora teniendo en cuenta esa clase, pues practiquemos para hallar cuántos, ¿cierto? Cuántos electrones tiene el nivel 4. Aquí está el ejemplo del nivel 3, ¿cierto? Yo aplico la fórmula 2n a la 2, 2 por 3 al cuadrado, que 3 al cuadrado es decir 3 por 3, ¿cierto? 3 por 3, 9, y luego multiplicamos ese 9 por el 2, nos da 18. Entonces, miremos en el cuarto, ¿cierto? Entonces yo sigo en este caso multiplicando por 2, ¿cierto? Y yo digo 4 por 4, ¿cierto? Digo 4 por 4. Y entonces prosigo, ¿cierto? Entonces yo digo 2, ¿cierto? 4 por 4 es 16, ¿cierto? Entonces digo 2 por 16, ¿cierto? Y en este caso entonces significa que el cuarto nivel tiene 32 electrones.
Entonces iniciamos, el primer nivel tiene 2 electrones, el segundo nivel tiene 8 electrones, el tercer nivel tiene 18 electrones, el cuarto nivel puede poseer hasta 32 electrones, dependiendo, en este caso, de la cantidad de electrones que posee el átomo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que puede poseer hasta 32 electrones. Bueno, ahora miremos. Resulta que cada nivel puede tener sus niveles, ¿sí? Aquí tenemos, ¿cierto? En la imagen, en la gráfica nos aparece, en el nivel K tenemos 2 electrones, en el nivel L tenemos 8, en el nivel M tenemos 18, que son los datos que sacamos ahora, en el nivel N tenemos 32, y empieza a bajar, ¿cierto? O vuelve a repetir 32, nivel P 18 y Q 8 electrones, ¿sí? Entonces resulta que cada nivel tiene esa cantidad de electrones, pero cada nivel también tiene subniveles, es decir, se subdivide. En la parte de abajo de la gráfica empezamos a ver, ¿cierto? Las letras, ¿cierto? Porque los subniveles los tenemos en minúscula, S, P, D, F son los subniveles. Entonces en el K existe el subnivel S, en el L el subnivel SP, en el M SPD, SPDF, así como podemos ver, empiezan a estar organizados, ¿sí? Entonces ahora es, nosotros necesitamos saber cuántos electrones caben en el subnivel S, en el P, en el D y en el F. En la guía está esta gráfica, ¿cierto? Entonces vamos a entenderla. En el nivel K, que era el primer nivel, solo está el subnivel S. El subnivel S, en cualquier caso, sin importar en qué nivel se encuentre, siempre solo tendrá máximo 2 electrones. El subnivel P tendrá máximo 6 electrones. El subnivel D máximo tendrá 10 electrones y el subnivel F máximo tendrá 14 electrones. Entonces, si nos fijamos en las cantidades que dice abajo, ¿cierto? 2, 8, 18 y 32 son las cantidades que ahorita calculamos nosotros con la fórmula. Significa que el nivel K solo tiene su nivel S, ¿cierto? El nivel L tiene su nivel S y P, donde 2 más 6 nos dan los 8 electrones máximos que pueden caber en el segundo nivel. En el tercer nivel, que se llama M, pueden caber 18 electrones, entonces ahí sí tengo S, P y D de sus niveles, que tengo 2 más 6, 8, y 8 más 10 me dan los 18. Y en el cuarto nivel, que caben 32 electrones, ¿cierto? Tengo 4 subniveles, el 2 más 6, 8, 8 más 10, 18, 18 más 14, 32, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo, en este caso, la cantidad de electrones que puedo tener por, en este caso, cada nivel, ¿cierto? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna pregunta? Es importante, por eso les digo que tengan ustedes, por favor, ojalá la guía impresa y la tablita periódica. Bueno, resulta que los orbitales tienen diferentes formas. Y eso hace que, digámoslo así, dentro del átomo nosotros no vamos a ver niveles de la misma forma, sino que está el núcleo en medio, pero pues entonces nosotros tenemos niveles de diferente forma que van recorriendo entonces allí los electrones, ¿sí? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, resulta que esos orbitales como tal deben estar organizados de una forma específica, ¿sí? En este caso, tenemos para poder saber en qué orden se encuentran los electrones. Nosotros determinamos, lo hacemos mediante este diagrama, el diagrama de Müller, que me va a decir en cierta forma el orden en cual se encuentran distribuidos de acuerdo a los subniveles, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, pues aquí tenemos el subnivel S, P, D y F.
si nos damos cuenta en este diagrama, hay una flechita. La flechita me va diciendo el orden respectivo por el cual se van a ir llenando esos subniveles, ¿sí? Entonces, no es a la deriva, sino que tiene un orden específico, ¿no? Para que nosotros podamos determinar eso, ¿sí? Ahora, este diagrama tengo que tenerlo muy a la mano para poder determinar bien la configuración electrónica. ¿Cómo se hace? Y este es el significado del diagrama, ¿sí? Entonces, cuando a mí me aparece, por ejemplo, 3S1, ¿cierto? Me está diciendo, el número grande me está diciendo el nivel en el cual se encuentra. La letra me está diciendo el subnivel, ¿cierto? Y el número o superíndice me está diciendo el número de electrones. Ese es el significado con respecto, en este caso, al diagrama de Müller, ¿cierto? Mira, el que acabamos de ver ahorita es el 3S, ¿cierto? Entonces, es cerca de eso. Nivel, subnivel y número de electrones. Ahora, por favor, ubiquémonos en la tabla periódica, ¿cierto? Entonces, aquí la puse de todos modos, pues, pensando si algún estudiante no pudo imprimirla. Dice, si nosotros nos fijamos en el flúor lo encontramos acá en el grupo 7A, es el primer elemento. El flúor y todos los demás números, en este caso todos los demás elementos, poseen un número atómico. El número atómico lo encontramos en este lado, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, todos los elementos, ¿cierto? Están con ese número. Resulta que el número atómico, ¿sí? En este caso es del flúor, que es 9. El número atómico de ese elemento me indica la cantidad de electrones que posee, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero hacer la configuración electrónica, yo tengo que llegar a 9. ¿En qué? Yo voy a tener en cuenta los numeritos, ¿cierto? En este caso, los electrones, ¿sí? Tengo que tener en cuenta los electrones. Y recuerdan que el número de arribita es el que me dice el número de electrones. Como el flúor tiene 9, yo tengo que llegar a 9. Entonces, yo lo que hago es seguir este orden. Empiezo 1S2. Entonces, miren, aquí está escrita la configuración electrónica del flúor. Y yo sigo la flechita. De 1S2 paso a 2S2. Aquí está el 2S2. Y de 2S2 paso a 2P6. Pero yo no necesito los 6 electrones que hay en 2P. Necesito, o sea, 2P3. ¿Sí? Solo necesito 5 porque 2 más 2, 4 más 5, 9. Entonces, yo estoy contando, ¿cierto? En este caso, los números de arriba, ¿cierto? 2 más 2, 4 más 5, 9. Entonces, de los 6 que me aparecían en 2P6, yo no voy a gastar los 6, sino solo 5, porque el flúor solo necesita 5. ¿Sí? Entonces, yo sumo los números de arriba. 2, 4 y 5, 9. ¿Sí? ¿Hasta ahí clarito? Entonces, fijémonos en eso, ¿cierto? Entonces, como la configuración electrónica ya sé que de flúor es 1S2, 2S2 y 2P5, llegándome a 9 los electrones, ¿qué significa? Yo me voy a fijar solamente en lo último que está escrito en la configuración, es decir, 2P5. ¿Qué significa eso? Me está diciendo que el número grande me indica el nivel, es decir, ese 2, ¿cierto? Que está antes de la letra me indica el nivel. El flúor, si nos damos cuenta, miren, aquí en la tabla periódica, ustedes se encuentran en la parte izquierda 7 números, ¿cierto? Del 1 al 7. Esos son los niveles. Me está diciendo que el flúor está en el nivel 2. Entonces, yo busco el número 2 de la tabla periódica y me voy y debo encontrar el flúor ahí. Ah, sí, el flúor está en el nivel 2. Y me dice, ¿cierto?, que en este lado, que está en este caso en el subnivel P y tiene 5 electrones. Entonces, ¿cómo hago yo para saber el nivel P? Es muy sencillo. Resulta que todos los elementos de la tabla periódica que terminen en S1 y S2 lo voy a encontrar en las primeras dos hileras. En la configuración electrónica, cuando terminen en S1 y S2, están en las dos primeras hileras.
Por favor, fíjense en su tabla periódica, en los elementos del primer y segundo grupo, ahí pequeñitico donde alcanza a aparecer la configuración electrónica de cada elemento, y fíjense, la primera hilera termina en S1, la segunda hilera termina en S2. Los elementos que encontramos en medio, ¿cierto? Todos están, son los que terminan su configuración electrónica en el subnivel D. Los que están, los que terminan en la configuración electrónica en el subnivel P, los encontramos al final, ¿sí? A la derecha. Y los que terminan en la configuración electrónica en el subnivel F, los encontramos abajo. Como el flúor termina en 2P5, ya sabemos que está en el segundo nivel, ¿cierto? Y está en P5, significa que esta es la posición, ¿cierto? Un espacio antes del final se encuentra el flúor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, automáticamente, al saber en qué termina, en qué letra termina la configuración electrónica, ¿cierto? Yo voy a saber la posición en la tabla periódica donde se encuentra ese elemento, ¿sí? Eso es lo que me está queriendo decir, ¿cierto? En este caso, la configuración electrónica, ¿sí? Bueno, entonces vamos a intentarlos entre todos, ¿listo? Dice, repasemos. Nos van a dar, en este caso, ¿cierto? La realizar la configuración electrónica del rubidio. Resulta que si ustedes se fijan en el rubidio, en la que es el elemento número 37, para tener claridad, más o menos, miren aquí, el rubidio lo encontramos acá, en el nivel 5, en el primer elemento del nivel 5, RB. ¿Listo? Para que podamos ubicarnos entre todos con la tabla periódica. ¿Listo? Entonces tenemos el rubidio. Si nos damos cuenta aquí, la configuración electrónica dice KR5S1. Entonces, la configuración electrónica que me aparece en la tabla periódica está resumida. Por lo tanto, en la tarea yo no me puedo fijar. Ah, no, pues como la configuración electrónica está escrita en la tabla periódica, yo le voy a escribir en la tarea al profesor esa. No, no, porque en la tabla periódica está resumida. Esto me quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Que la configuración electrónica que está en el criptón, que es KR, más el 5S1, es la configuración del rubidio, pero cuando yo les pido la configuración electrónica del rubidio es completa, ¿sí? Entonces, como el número atómico del rubidio es 37, como aparece aquí en la imagen y en la tabla periódica, significa que yo tengo que hacer la configuración y pasar por todos los subniveles siguiendo la flecha hasta completar los 37. Entonces la configuración electrónica está abajo, ¿cierto? Mire, que empieza desde 1S2 siguiendo las flechitas, va por 2S2, sigue 2P6, luego 3S2, sigue siguiendo la flechita 3P6, sigue a 4S2, ¿cierto? Va pasando, pasa por 3D10, 4P6, y cuando llega a 5S solo necesita un electrón de los dos que tienen ese nivel, ¿cierto? Entonces, si nosotros contamos los superíndices, ¿cierto? Yo digo 2 más 2, 4, 4 más 6, 10, 10 más 2, 12, 12 más 6, 18, 18 más 2, 20, 20 más 10, 30, 30 más 6, 36, y este 1, 37. He llegado, en este caso, a los 37 electrones y he llegado al elemento rubidio siguiendo el orden de las flechitas. Simplemente tengo que seguir el recorrido hasta llegar a la cantidad de electrones que necesito llegar. Entonces, en este caso, ¿cierto? Significa que el rubidio queda en el nivel 5 y posee, en su nivel S, posee un electrón, ¿sí? Entonces, si yo miro, ¿cierto? Teniendo en cuenta la configuración electrónica, me dice nivel 5, significa que aquí cuando yo lo comparo en la tabla periódica, ¡ah, claro! Que está en el nivel 5. Y como termina en S1, pues todos los que estén en el primer grupo, ¿cierto? En columna, todos los que están en esa columna, en la primera columna, terminan en S1. Entonces, ya tengo la ubicación de ese elemento en la tabla periódica. Está en el nivel 5 y su subnivel S1, que está en la primera columna. Entonces, esa es la posición, ¿sí?
¿cierto? Entonces hemos comprobado que la información, es decir, cuando yo hice la configuración electrónica, terminó correctamente. Está en el nivel 5, en el nivel S, que posee un solo electrón, por lo tanto está en la primera columna. Bueno, entonces apliquemos un poquitico lo aprendido. ¿Listo? Entonces, quiero que ustedes, les voy a dar 2 minuticos para que realicen la configuración electrónica del bromo. Realicen la configuración electrónica del bromo. Los voy a guiar un poquito para que sepan dónde está el bromo. Mire, el bromo lo encontramos en este ladito, donde encontramos el flúor, ¿cierto? Que es en la penúltima columna, ¿cierto? Encontramos el bromo que debe aparecer en letra rojita BR. ¿Listo? Entonces, el bromo tiene, en este caso, 35. Es un número atómico, posee 35 electrones. ¿Cierto? Entonces, intenten realizar la configuración electrónica del bromo llegando a 35. Intenten hacerla ahí en su cuaderno. Sigan el orden de las flechitas, ¿cierto? Bueno, empezamos por 1S2, 2S2. E intenten hacerla hasta llegar a 35. Voy a darles un minutico. Les voy a colocar por aquí la alarma para no pasarnos de la hora. Se termina. Listo. Va a sonar unos 4 minuticos antes de que se termine la hora. Listo, bromo. A ver, alguno que se arriesgue, ¿en qué termina la configuración electrónica del bromo? 3D10. 3D10, siguiendo el orden. Bueno, ¿alguien dice algo diferente? ¿Alguno da más? ¿Alguno da menos? ¿Alguno se arriesga? Bueno. Vamos a corregirla. Bueno. El bromo como... 4P5. Sí, 4P5. Como en este caso el número atómico es 35, ¿cierto? Yo simplemente seguía el orden, ¿cierto? En este caso el orden de la configuración, ¿cierto? Entonces ya empezaba aquí 1S2, 2S2, ta, ta, ta. En el orden que me aparecen las flechitas. Tengo que tener cuidado porque es que hay veces que me paso, ¿cierto? Entonces yo tengo simplemente que seguir ese orden y ese orden me daba 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, que ya acá estabas a punto de llegar, pasaba 4P y me detenía en 5, ¿no? No podía escribir 4P6 porque ya me hubiese pasado. Y al sumar, ¿cierto? Los superíndices, ¿cierto? Entonces sumaba yo 2, más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, y más 5, 35, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Yo estoy diciendo que el bromo, al fijarme en el último, ¿cierto? Porque yo me estoy fijando solamente en lo último de la configuración electrónica, me está diciendo, el bromo se encuentra en este caso, ¿en dónde? En el nivel 4, pues aquí en la tabla periódica del nivel 4, ¿cierto? La fila número 4, tengo el bromo, ¿cierto? Y P5 queda en este caso, la penúltima columna, todos son P5. Entonces, nivel 4, P5, ¿sí ven? Bromo. Entonces, automáticamente eso me dice la posición en que encuentro cualquier elemento en la tabla periódica. Bueno. Entonces, no se preocupen que, pues, dentro de la tarea, pues, lo que hay es justamente sacar la configuración electrónica. Es uno de los puntos, ¿sí? Bueno. Entonces, resulta que para realizar la configuración electrónica hasta donde nosotros la hemos llevado, pues, aquí empieza el principio, se deben tener en cuenta ciertas reglas pequeñitas. ¿Listo? Entonces, vamos a verlas. Pero para ello necesitamos saber dos conceptos.
Entonces, los orbitales los representamos por cajitas, ¿cierto? Así como nos aparece aquí en la imagen, ¿cierto? Por cajitas. Entonces, las vamos a llamar diagrama de orbitales. Y en ellos se encuentran flechitas, que son llamados espines, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miran aquí el litio. Si nosotros localizamos el litio en la tabla periódica, ¿cierto? El litio en la tabla periódica lo encontramos acá. En el segundo nivel, el primer elemento que nos aparece, y su número atómico es 3. Significa que tiene, en este caso, 3 electrones. Por lo tanto, su configuración electrónica sería 1s2, 2s1, ¿cierto? Sumamos el 2 y el 1, vean 3. Si nos damos cuenta, cada cajita solo tiene 2 flechitas. Y siempre la primera va hacia arriba y la segunda hacia abajo. Como tiene 3 electrones, entonces la tercera flechita iría hacia arriba. Significa que en cada cajita solo me caben 2 flechitas. Tiene que ir primero la de arriba y luego la de abajo. Y cada flechita me está diciendo la cantidad de electrones que tiene cada elemento, ¿cierto? Así aparece con el berilio, que es el número 4, y el boro, que es el número 5 de la tabla periódica, ¿cierto? Entonces, mire, la configuración aquí aparecen con las letras y las flechitas me van indicando, en este caso, cada electrón. Entonces, resulta que el spin o la flechita, ¿cierto? Me dice más o menos, en forma general, ¿cierto?, el momento angular, ¿cierto?, o intrínseco de valor fijo, o el sentido de giro en que se encuentra el electrón, ¿sí? Como le digo, pues todo esto es hipotético como tal, que se llega a aproximar a lo real del modelo. Entonces, la primera regla que hay es la que se llama regla de Hund. Entonces, dice, los electrones que pertenecen al mismo subnivel, recuerden que los subniveles estamos hablando de S, P, D, F, ¿listo? Se disponen de manera que exista el mayor número posible de electrones desapareados con el mismo valor. ¿Qué significa? El subnivel S solamente tiene 2 electrones, ¿cierto? Entonces, no hay problema. El subnivel P, recuerden que le cabe 6 electrones, el subnivel P, entonces tiene 3 cajitas, ¿cierto? Y como tiene 3 cajitas, significa que la regla de Hund me dice que deben quedar el mayor número posible desapareados. Entonces, por ejemplo, el carbono, que su número atómico es 6. Por lo tanto, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, donde supamos los superíndices y nos da 6. El primer subnivel es S. Tiene sus 2 flechitas. El segundo subnivel, que le caben 8, el segundo nivel que le caben 8, que son los 2 del subnivel S y los 6 del subnivel P. Por eso es que me aparecen 4 cajitas, porque caben 8 electrones en el segundo nivel. Entonces, como el carbono solo tiene 6 electrones, las 2 primeras las ocupó en 1s2. Pero el 2s2, que al S solo le caben 2, pues también aquí. Pero el P, al P le caben 6. Como solo tiene 2 electrones, la regla me dice que deben quedar el mayor número posible desapareados. Entonces, esa es la razón por la cual, en vez de llenar la primera casilla con 2 flechitas y dejar las otras 2 vacías, la regla me dice que deben quedar lo mayor posible desapareados. Entonces, por eso es que me quedan una flechita en una y otra flechita en otra. Y si nos damos cuenta, ya abajo en la del nitrógeno sucede lo mismo. El nitrógeno tiene en este caso 7 electrones. Entonces, los últimos 3 me correspondió una flechita en cada una de las casillas. Entonces, esa es la regla de Hund. Y el principio de exclusión de Pauli, ¿cierto?, me dice que solo pueden, en este caso, ocuparse 2 electrones, ¿cierto?, en cada casilla, y deben estar, ¿cierto?, con flechas opuestas. Como les dije, siempre primero se va a hacer la de arriba y luego la de abajo. Entonces, el ideal es que por sus niveles siempre sea así, arriba y abajo, arriba y abajo. Y cuando están desapareadas, pues entonces primero llenamos las de arriba, ¿cierto? Llenamos las flechitas hacia arriba y luego llenamos las flechitas hacia abajo. Entonces son los dos principios para tener en cuenta en la configuración. Entonces vamos a aplicar lo aprendido, ¿listo?
Como nosotros ya hallamos la configuración electrónica del bromo, ¿cierto? Que fue el ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, ahora vamos, en este caso, al tener la configuración electrónica del bromo, realizar el diagrama de orbitales. Si nos damos cuenta, en S, ¿cierto? Su nivel S me aparece 1S2, me aparece en 2S2, me aparece en 3S2 y me aparece en 4S2. Aparecen 4 veces las S. Entonces, estoy llenando 4 casillas con sus flechas llenas porque tienen todos los S que tenemos acá, pues lógicamente tienen 2 electrones. Entonces, aquí lo tengo lleno. Ahora, ¿qué sucede con el subnivel P? En su nivel P me aparecen 2P6, en 3P6 y 4P5, ¿cierto? Entonces, las primeras casillas que me aparecen en P es 2P6. Las de abajo es 3P6. Y la última, que me aparecen 5 flechitas, ¿cierto? Es el 4P5, ¿cierto? Donde el quinto, pues lógicamente me queda solo con flechita arriba, y me queda el espacio vacío porque solo son 5 electrones. Y en el subnivel D, que solo tengo 3 de 10, pues como son 10, significa que por casilla me caben 2, por eso son 5 casillas, están todas llenas porque ya está aquí el número 10 lleno, ¿cierto? Me aparece ahí en la configuración electrónica. Entonces, ahí he llenado yo el diagrama de orbitales. Hay un ejercicio en la tarea. Un punto es, realice la configuración electrónica de tales elementos llenando el diagrama de orbital. Entonces tienen que hacerlo así, hacen la configuración electrónica y hacen el llenado de orbitales, ¿sí? De forma sencilla. Bueno, preguntas hasta acá. ¿Alguno tiene alguna pregunta o que se haya perdido? No, profe, aquí no entendí, que por favor me digan. ¿Clarito? Sí, vuelvo a decir, cuando el estudiante no habla es o ha entendido el tema clarítico, o ha perdido y tiene muchas preguntas, pero no pregunta. Yo tengo una pregunta. Cuénteme. En la tarea, en el tercer punto, dice organizar una tabla de los números cuánticos del elemento tal a tal. ¿Cómo así? ¿Cuál es? ¿Cómo bueno, así? El tema del número cuántico es el que viene ahorita. ¿Sí? Ahora. Pero quiero saber, ¿alguno tiene alguna pregunta de la configuración y de cómo se organiza el diagrama de orbitales? ¿O hasta aquí va claro? ¿Sí? ¿Todos hemos entendido? Sí, señor. Ah, bueno, aquí lo único que tenemos que tener nosotros es que fijarnos muy bien es en seguir el recorrido del diagrama de Müller, ¿sí? Si seguido el recorrido y voy escribiendo, entonces a medida que lo voy siguiendo, voy escribiendo 1S2, voy en 2S2 y lo voy escribiendo para tener esa configuración de acuerdo al elemento que me van pidiendo, ¿cierto? Y recordando que el único número que puedo, superíndice, es decir, el numerito de arriba, que puedo cambiar, es cuando estoy en este caso en el último, ¿sí? En la última, en este caso en la última parte, ¿cierto? Porque eso me está diciendo que hay ocasiones en que sí ocupo completamente, como hay otras ocasiones en que no, ¿sí? Porque eso depende, en este caso, en qué termine, ¿no? Porque tengo que ir sumando los superíndices, ¿cierto? Los números de arriba hasta que me dé el elemento final. Bueno. Listo, entonces, si no tengo preguntas, recordando de que en cada casillita coloco solo 2 flechitas y siempre va primero la de arriba y luego va la de abajo, ¿cierto? Que es lo que me dice en este caso la regla, y que siempre voy a intentar que me queden los mayores posibles desapareados. Entonces siempre primero lleno las de arriba cuando su nivel es P, D o F, que tienen varias casillas. Entonces, hacia arriba. Por favor, no se les vaya a olvidar. Ahorita me aparece, en la política que aparezca una imagen, voy a recordarles cuántas casillas van en cada subnivel. ¿Listo? Bueno. Si no hay preguntas, entonces vamos a ir a los números cuánticos, que es el último punto del taller. ¿Sí? Dice que los números cuánticos, en este caso, describen las características de un electrón situado en un determinado orbital.
Entonces aquí me va a aparecer, digámoslo así, como las los símbolos por cual se reconoce cada número cuántico. Entonces tenemos cuatro números cuánticos donde en uno me va a decir como el tamaño que pone el en este caso, digámoslo así, el electrón, la forma espacial que tiene el electrón, la orientación que tiene el electrón y la rotación que tiene el electrón. Esos son los números cuánticos en los cuales se saca. Entonces, vamos a empezar a ver cada uno de los números cuánticos, ¿cierto? Entonces ya les dijimos que son cuatro. El primero de ellos se llama número cuántico principal. En este caso es N. ¿Recuerdan que cuando estábamos viendo los orbitales, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban los niveles de energía? Se llama K, L, M, N, O, P, Q. Y dijimos que solo hay siete niveles de energía y que encontramos en la tabla periódica, ¿cierto? En este, en el lado izquierdo, siete números que cada fila me está indicando un nivel de energía. Entonces, el nombre de los niveles de energía lo volvemos a recordar, K, L, M, N, O, P, Q. Y tenemos entonces niveles de energía de 1 a 7. Entonces, el primer número cuántico principal, ¿cierto? Que me está diciendo el nivel de energía que tiene en la periferia del número del átomo, es, en este caso, K, L, M, N, O, P, Q, y tiene valores del 1 al 7. Ahora, tengo en este caso el segundo número cuántico, o en este caso el número cuántico azimutal. Me dice que ese determina la forma del orbital, ¿cierto? Recuerdan que habíamos hablado de que los orbitales tienen diferente forma, ¿cierto? Y es decir, la región donde el electrón se está moviendo representa el subnivel de energía. Y este lo vamos a representar en este caso con la letra L y toma los valores comprendidos entre 0 y N menos 1. Es decir, ¿cierto? Que el primer número cuántico principal es la base para yo sacar el número cuántico secundario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que tiene que ser N menos 1. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, el número cuántico 6 de número cuántico principal, aplicando N menos 1 significa que el número cuántico secundario pues es 5, ¿sí? Entonces es fácil sacar el primero y el segundo número cuántico, ¿sí? Porque eso depende del nivel. ¿Y yo dónde encuentro esa información? ¿Cómo hago para sacarlo? Pues sencillo, de la configuración electrónica, porque nos vamos a fijar en el último dato de la configuración electrónica, ¿sí? Para poder sacarlo. Es de ahí donde yo saco la información. Entonces, ya sé sacar el número cuántico principal, ya sé sacar el número cuántico secundario. Ahora voy a fijarme en este. Resulta que el número cuántico magnético depende, en este caso, de los últimos electrones que aparecen en la configuración electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Mira, si yo me fijo en las... Aquí es donde yo les decía, para saber cuántas cajitas tengo que hacer cuando vaya a hacer la tarea del diagrama de orbitales. Ah, pues eso depende de los subniveles que voy a representar. Cuando, por ejemplo, si dice 1S1 o 1S2, ese solo tiene una casilla. ¿Sí? Ah, no, que termina en 3P4. Ah, pues 3P4, como termina en P y a P le caben 6 electrones, yo hago 3 casillas. Ah, no, que termina en D9, en 4D9. A D máximo le caben 10 electrones, por lo tanto yo tengo que hacer 5 casillas, porque por casillas son 2 electrones. Y F le caben 14 electrones. Entonces, si le caben 14 electrones, significa que tiene 7 casillas, ¿sí? Entonces, esa es la cantidad de casillas que yo por sus niveles debo hacer. Resulta que para el número cuántico magnético, yo tengo que fijarme en la configuración electrónica, ¿sí? Para poder saber, ¿cierto? Entonces, aquí es donde yo tengo valores específicos. Entonces, si están en su nivel S, esa casillita vale 0 para sacar el número cuántico magnético. Si estoy en el subnivel P, en el orbital P, entonces como tengo 3 casillas, ahí viene la numeración. Entonces la primera menos 1, la del medio vale 0 y la siguiente vale más 1.
En su nivel D, tengo 5 casillas, entonces empiezo desde menos 2 hasta más 2. Y en el subnivel F, ¿cierto? Que tengo 7 casillas, empiezo desde menos 3. Aquí hay un errorcito aquí en la gráfica. Termina en más 3, ¿cierto? De menos 3 hasta más 3. Entonces es como el orden respectivo que debo seguir. ¿Sí? Y en el número cuántico spin, ese es de acuerdo a qué? De acuerdo a cómo me quede la última flecha, la última que hago, ¿sí? La última que dibujo. Entonces, si me queda hacia arriba, tiene un valor de más un medio. Si me tiene hacia abajo, tiene un valor de menos un medio, ¿cierto? Hay que recordar que en el número cuántico magnético, o sea, el valor me va a quedar así como aparecen los signos. Si me quedo aquí en menos 3, en menos 1, entonces menos tal, o más 1, o más 2, o más 3, ¿sí? Igual, cuando sacamos el número cuántico spin, ¿cierto? En este caso, o me va a quedar más un medio, o me queda menos un medio. Si llego a colocarlo un medio, me quedo mal, porque es o positivo o negativo, ¿sí? Dependiendo si la última flechita me va a quedar hacia arriba, o me va a quedar hacia abajo. De eso depende el resultado. Entonces, vamos a practicar sacando los números cuánticos para ver si hay alguna falencia o algo no entendí. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí les voy a enseñar cómo se realiza. Entonces, como estamos trabajando con el bromo, vamos a sacarlo. Dice, calcula los 4 números cuánticos del bromo. Entonces el bromo, ¿cierto? Se basa sobre, para sacar los números cuánticos, se basa sobre la configuración electrónica. En la parte de abajo yo encuentro la configuración electrónica del bromo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P5. Si yo sumo los superíndices, eso me tiene que dar, en este caso, 35, ¿cierto? 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30 y 5, 35. Entonces, ahí ya tengo en la parte derecha llenado el diagrama de orbitales, ¿cierto? Entonces me dice, número cuántico principal. Voy a sacar el primer número cuántico, que es N. Aquí me dice, el número cuántico principal es 4. ¿De dónde saqué yo ese 4? Pues de la configuración electrónica, ¿cierto? Espere, voy a qué? A marcar este 4 de acá, ¿cierto? Lo saqué de la configuración electrónica, de ese 4. Porque yo me estoy fijando en la configuración electrónica en el último. Ah, significa que el nivel cuántico principal vale 4, ¿sí? Que es donde me está diciendo en este caso la última parte de los donde encuentran los últimos electrones del bromo. Voy con el segundo número. Número cuántico secundario, pues sigo la fórmula N-1. Entonces, como N, ¿cierto? Como esta N vale 4, y yo sigo N-1, pues listo. Entonces significa que este número cuántico secundario vale 3. Listo, ya lo saqué. Ahora, número cuántico magnético. Aquí me dice que vale más 1, pero ¿yo de dónde saqué ese más 1? Muy sencillo. Yo me fui aquí a la configuración electrónica y me dice P5. ¿Cierto? Y si yo me voy acá, ¿cierto? Estoy diciendo que las últimas 3 casillas aquí, ¿cierto? Las últimas 3 casillas me daban en este caso las 5 flechitas, ¿cierto? Del P5. ¿Cierto? Entonces, no, pues eso significa que este 5 de acá, ¿cierto? Ese 5 de ahí me está diciendo que son las últimas 5 flechitas que yo hice acá, ¿cierto? 1, 2, 3, 4,
y 5. Ah, y entonces, si yo me vengo para aquí donde me aparece orbital P, donde me aparece que vale menos 1, que vale 0 y vale más 1, la última flechita la hice acá, ¿cierto? Aquí donde estoy llenando de rojo. Entonces la última flechita queda acá. Y eso vale más 1. ¡Ay, profesor! Entonces ese más 1 es el valor, ¿cierto? Que en este momento hice ahí. Por eso el número cuántico magnético, ¿cierto? Vale en este caso más 1. Es decir que ese más 1 lo he sacado es de haber, de que la última flecha me llegara a la casilla, a la última casilla de las tres que puede llenar, ¿cierto? Listo, hasta ahí vamos bien. Ahora, número cuántico spin, ¿cierto? El número cuántico spin me está diciendo que es más 1/2. ¿De dónde saqué ese valor? Ay, pues la última flechita, ¿cierto? Que me aparece aquí en el 4P5, cuando yo estoy llenando aquí el diagrama de orbitales, la última flechita, ¿cierto? En este caso, está hacia arriba. Y la flechita cuando está hacia arriba equivale a ¿qué? A más 1/2. Por lo tanto, este más 1/2, ¿cierto? Que yo acabo de escribir acá, ese más 1/2 está hacia arriba, ¿cierto? Es este más 1/2. ¿Sí? ¿Fácil? ¿Sí vimos el orden? Bueno, entonces, apliquemos lo aprendido. Aquí viene un ejercicio que quiero que ustedes lo intenten hacer, ¿cierto? Entonces, en sus cuadernos y de acuerdo a lo que acabé de explicar, intentemos hacer esto, ¿cierto? En forma muy sencilla. Dice, calculemos los 4 números cuánticos del rubidio, ¿sí? La configuración electrónica está abajo. Rubidio, el ejercicio que ustedes mismos hicieron, ¿cierto? Que termina en que su número atómico es 37 y cuya configuración electrónica aparece abajo y termina en 5S1. Entonces voy a darles un minutico para que ustedes mismos intenten sacar los números cuánticos de acuerdo a esa información y pues ahorita lo corregimos. ¿Listo? Entonces los dejo ahí un minutico. Saquen el número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el número cuántico espín. Entonces aquí coloco el cronómetro para su minutico. ¿Ya? Bueno. Démosle 20 segunditos más a los que falten a ver. Es importante que ustedes vean que en mis clases yo los pongo a practicar porque eso sale en la tarea, ¿sí? Entonces, por eso quiero un consejo que les doy, ¿sí? Es muy importante que ustedes, como acaban de ver esto, ¿cierto? Aquel que es juicioso, no estoy diciendo que los que no lo hagan sean desjuiciados, pero aquel que es juicioso, es importante que como ustedes acaban de ver esto, ojalá entre hoy y mañana hagan la actividad porque tienen el conocimiento fresquito. Ah, sí, ya supe cómo hacerlo y lo hacen. Porque ya por ahí miércoles o jueves o viernes, que eso nunca sucede acá, que dejen la tarea para el viernes, pero empiezan, ay, ¿cómo eras que es? Y si uno no tiene buena memoria, se lo olvidó y tienen que volver a ver todo el video para recordar cómo es que era. Mientras que ustedes tienen, si tienen el conocimiento fresco, lo ideal sería que entre hoy y mañana, que
que recuerdan todo el tema, lo desarrollen, ¿sí? Entonces, es un consejo. Eso les permite, ¿qué? Aprovechar mejor el tiempo. O, pues, si no, pues, martes y jueves, saben que yo estoy en foros de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Bueno, vamos entonces a sacar en este caso la configuración electrónica, los números cuánticos. Por favor, alguien que los haya sacado, ¿qué números le dieron? Perdón, si me haces uno. 5, 4, 0 y más un medio. 4, 0 y más un medio. Entonces, a mirarlo entre todos, ¿cierto? Para mirar a ver si corresponde lo que nos acaba de decir nuestra compañera. Ahora dice, pues, número cuántico principal. Entonces, yo simplemente vengo, ¿cierto? Y la configuración acá al final, 5S1. Correcto. Nuestra compañera sí nos dijo bien, significa que el número cuántico principal es 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque la configuración electrónica del rubidio termina en 5S1. Por lo tanto, el número cuántico secundario, ¿cierto? Es N-1, entonces 5 menos 1, 4. Correctamente, ¿cierto? Ahora, número cuántico magnético, ¿cierto? Dice que es el valor de la casilla del orbital. Ay, significa que como en este caso termina en S, ¿cierto? Sí, entonces orbital es igual a 0. ¿Cierto? Tiene un valor de 0, correcto. Muy bien, tiene un valor en este caso de 0, ¿sí? Porque termina en S5S1, S y S, la casilla vale 0. Ahora dice mi número cuántico spin, el sentido de la flecha. Es hacia arriba porque es uno solo. Exacto. Sería más un medio. Termina en 1, significa que la única flecha que hago es una sola. Y sí, la primera siempre va hacia arriba. ¿Cierto? Por lo tanto, obligatoriamente, es más un medio. El valor es más un medio, ¿cierto? En este caso, un medio. ¿Fácil? Sí. ¿Sí? ¿Les pareció fácil? No es nada complicado. Simplemente es seguir, ¿cierto? Ese orden. ¿Qué significa? Muy sencillo, en la tarea hay que sacar la configuración electrónica, ¿cierto? Hay que hacer el diagrama de orbitales, es decir, yo tengo que sacar la configuración electrónica así como aparece aquí en el promo y tengo que hacer el diagrama de orbitales como aparece en el cuadro, ¿cierto? Y tengo que sacar los números cuánticos, ¿cierto? Entonces yo hago configuración electrónica, hago diagrama de orbitales y saco los números cuánticos organizados en una tablita, ¿cierto? Entonces yo organizo una tablita sencilla que dice número cuántico primero, elemento, ¿cierto? Entonces el símbolo del elemento, ¿cierto? Alice, el elemento, por ejemplo, digámoslo, litio, Li, segunda casilla, ¿cierto? Entonces yo digo, ah, listo, entonces ahí voy a escribir, como tengo que sacar los números cuánticos, yo tengo que saber la configuración electrónica, entonces escribo números cuánticos, escribo símbolo, por favor, eso escriban en sus apuntes para que sepan cómo hace de punto, escribo una, organizo símbolo, configuración electrónica, ¿cierto? Número cuántico principal, segunda casilla, número cuántico secundario, siguiente casilla, número cuántico magnético, siguiente casilla, número cuántico spin. Y empiezo y le saco a cada elemento esos datos. Esa es la forma en cómo ustedes van a presentar la tarea. ¿Preguntas? ¿No? ¿Veo claro, claro? Veo que quedó muy bien el ejercicio de los números cuánticos, ¿sí? Entonces, lo hice de una forma muy sencilla para que todos pudiesen entender cómo se saca cada uno, ¿listo? Entonces, por favor, no se les vaya a olvidar, yo estoy en los foros, el foro, los martes y los jueves a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Las tareas se reciben hasta las 11 de la noche del día viernes en el correo. Les recuerdo muy sencillo, la tarea, por favor, no es en computador, es en el cuaderno y ustedes pasan pantallazos del cuaderno, ¿cierto? De las actividades que se han realizado. ¿Listo? Entonces estoy aquí para servirles. Muchísimas gracias por asistir. Hemos terminado la clase de hoy. Gracias. Espero les haya gustado y que haya sido claro el tema. Bueno, apreciados jóvenes, nos vemos, amiguitas. Gracias, profe.
Bueno, un placer.